Caja Ahorro y Crédito de Arequipa señala que se podrá incrementar tasas de pago a usuarios. El fortalecimiento del sol ante la moneda extranjera genera optimismo entre los actores económicos de la ciudad, pues se tiene previsto que gracias a la solidez de la moneda nacional, las tasas que se pagan a los usuarios se incrementen en 1 a 2 puntos porcentuales. No, sin duda, nuestros analistas son muy proactivos en relación a informar y sobre todo a asesorar a nuestros clientes en una situación como esta. Lo mejor es que sus deudas se solaricen si ganan en soles, ¿no? Sería una locura mantener deudas en dólares si mi ingreso es en soles. Entonces, en ese sentido, nuestros analistas son muy proactivos, reitero, en asesorar a nuestros clientes. Este panorama fue explicado por el titular del directorio de la Caja Arequipa. Actualmente se tienen tasas que promedian los 5.6% de interés. Se podría llegar los próximos meses a 7%. Van a subir, sin duda van a subir, sí, van a subir, van a incrementarse. Ahorita tenemos 7%, 7% en el mercado, estamos a 7% plazo fijo, a 2 años, ¿no? Yo considero que en los siguientes meses, a raíz de la campaña escolar y posteriormente 28 de julio, va a haber un incremento de tasas pasivas, ¿no? Del universo de clientes en el sistema financiero, el 65% mantienen sus transacciones en moneda nacional. Por ello, el incremento del valor del dólar americano no generó mayor preocupación entre los agentes. Debido a que los bancos ahora su cartera en soles es 75% aproximadamente, necesitan más soles para poder prestar soles. En consecuencia, necesitan captar más soles. Como necesitan captar más soles, necesitan elevar sus tasas en operaciones pasivas, ¿no es cierto?, en ahorros. Estas declaraciones las dio el titular de la Caja Arequipa en el marco de la presentación de su institución como sponsor oficial del campeón del fútbol peruano, FBC Melgar, para la presente temporada. Y la frase que coronó esta ceremonia fue: unidos por un mismo.